amigos? Bienvenidos una vez más a Jam Session. Arrancamos con un final así, con un comienzo inesperado. El violinista enojado. Más bien dicho, el violinista en el tejado, pero este estaba enojado justamente cuando hicimos esta versión. Bueno, tenemos un invitado hoy que viene con toda su banda, que se llama Valerio Rinaldi, que ya acaba de sacar su nuevo disco llamado Triple X. Va a estar acá tocando al final del programa con toda la banda. Y ahora vamos a arrancar el programa con una clínica de piano y de guitarra y piano, hablando de modos griegos con mi amigo Horacio Acosta. Bienvenido, Horacio. Sergio Mayorano, con Sani la batería. Y Sturin otra vez, que se escapó del presidiario, se escapó. Bueno, lo que yo quiero dividir esta clínica en dos partes va a ser sobre modos griegos. Yo voy a hablar sobre los modos mayores y el amigo acá Acosta va a hablar sobre los modos menores. Los mayores son tres: jónico, lidio y mixolidio. Los voy a desarrollar los tres en do mayor, porque está siempre la creencia que estudiando el jónico en do, el lidio en fa y el mixolidio en sol es más fácil, pero no es así. Vamos a ver la manera real de estudiar los modos griegos. Vamos a pedirle al maestro que toque un do mayor y yo voy a tocar el modo jónico. Ese es el jónico, es decir, la escala de do. Voy al modo lidio, que acá vendría a ser la escala de sol mayor sobre un do mayor, más bien dicho, la escala de do mayor con la cuarta aumentada, y suena así. Ahí estoy tocando el modo lidio. Esto quiere decir que yo estoy tocando la escala de do. La única diferencia es que tengo una alteración en la cuarta. Vamos de vuelta al do. Y ahora voy al mixolidio, que es el quinto grado, que la diferencia es una tríada mayor, pero con la séptima menor. Vamos a ver. Bueno, ahí toqué los tres modos mayores y ahora vamos a los tres modos menores. El locrio lo dejamos para otra vez. Menores. El locrio lo dejamos. Sí. Bueno, por ejemplo, la escala por excelencia va a ser la iólica, que es igual que la menor natural, ¿no? Entonces, esa la podemos usar sobre un acorde menor. Escala menor natural o, en los modos griegos, eólica. Después tenemos la escala dórica, que también funciona muy bien para acordes menores. ¿Cuál es la diferencia con la menor natural, o sea, con la iólica? Es que tiene el sexto grado mayor, la sexta mayor. Después tenemos la frigia, el modo frigio, que se usa mucho para acordes frigios, por ejemplo, para ese tipo de sonoridad. ¿Qué tenemos? La única diferencia es la novena bemol o la segunda menor, en este caso, ¿no? Si hago algo improvisado. ¿Y la locria la dejamos? La dejamos para otra. La dejamos para otra ocasión. Bueno, amigos, nos están esperando la gente de Valerio Rinaldi con toda su banda en el próximo bloque. Nos vamos a ir un corte con un homenaje a Gustavo Cerati. Tan solo te acaricia el aire que respira, tu cuerpo que descansa de tanta lejanía. La música te llegará desde un lugar remoto. Las notas me consuelan, me perdonas y lloro. Manos no te tocan y un beso sigue ausente, queriendo rescatarte de un tiempo sin presente. La música te llegará desde un lugar remoto. Las notas me consuelan, me perdonas y lloro. Si Dios te despertó.
sufrir de soledades, viajar sin compañía. Si Dios te despertara, jamás te dejaría. Sufrir de soledades, viajar sin compañía. Tu nombre, tu silencio, un grito es mi tristeza. Sonríe en el recuerdo, tu voz y mi promesa. La música te llegará desde un lugar remoto. Las notas me consuelan, me perdonas si lloro. Instrumentos musicales y sonido profesional. Sucursales en Ituzaingó, Morón y San Justo. Realizamos envíos a todo el país. Encuentra todas las marcas y la mejor atención personalizada. Cairon Music. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee International Network. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. ¡Inscribite ya! Las clases comienzan el 16 de agosto. Disfrutamos del silencio. Por eso sonamos mejor. La Alpujarra. El sonido que yo elijo. Insan. Arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño. Mediciones y venta de materiales acústicos. Insam, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Si querés ser una leyenda, toca con baterías Legend. El mejor sonido al alcance de tus manos. Legend, una batería a tu medida. Fabrica y distribuye TV Lab. Encontrá el confort acústico que estás buscando. Acoustic Global. www.acousticglobal.com.ar. Bueno, amigos, como se los anticipamos al comienzo del programa, tenemos nuestro invitado de lujo que vino con toda su banda acá, Jam Session, Valerio Rinaldi y banda. Bienvenido al programa. Es un gusto tenerte acá y disco nuevo. Ahí va, efectivamente. Triple X, amigos, 3. ¿Qué decís? Condicionado este disco. Condicionado, pero también se lee como 30, ¿no? 30 años. 30 años, pero no parece de 3, parece de 35. Bueno, sigue siendo un gran halago, ¿no? Porque hay algunos más encima, pero me quedo con 35 y cerramos. Ah, yo te... pero bueno, de tenista. De tenista. Bueno, ¿y de qué va el disco este? Mira, Diego, este disco es como un tributo que estamos haciendo con el sello, con Excéntrica. Son 30 años de carrera. Empecé en el 86, ahí fue mi primera grabación profesional con una canción que se llamaba Shout. Se sigue llamando así. Ajá. Y es la que abre justamente este disco. ¿Cómo que... se llamaba tu banda de los 80? Trilogy. Me acuerdo. Trilogy, un trío. Me acuerdo. Y bueno, nada, y después de, qué sé yo, uno se pone a hacer balance en su momento de su vida. Y me parece que... No como... me digas que vas a hacer el cambio de sexo. No, yo ya fui mujer. Este es el cambio. Ahí está. No, y el asunto es... pasó mucho tiempo, muchos discos, muchos músicos, amigos, experiencias. A Fresa lo veo siempre. Fresa Robic en batería. A Tato lo veo siempre. Tato Pacete en guitarra. Y al bajista me parece que también ya lo vi un par de veces. Y el Tierno casi ya un hermano, porque él estuvo en la primera formación de Extra, que fue el grupo que siguió. Está con Gabriela Lavalle, ahí está. ¿Viste? Epa, para nada hagamos lío. Entonces, siguiendo con la historia. Bueno, nada, se me ocurrió hacer un disco que recopilara desde la primera canción grabada hasta ahora. Ajá. O sea,
Son 18 canciones, van desde el 86, las distintas formaciones, hasta un tema hecho este año, que es Ave Fénix, que es un tema nuevo, y otro Bienvenida a Navidad. Este Shout es el tema de... De Trilogy. Ah, de Trilogy. Ese es Grita, pero bueno, le pusimos un nombre en inglés. Y después está Cuando pase el temblor. Ahí va, un cover de Soda. De Increíble Soda. Y también está el cover de Enjoy the Silence. Una versión muy particular que le hicimos nosotros. Y que bueno, participaron los Tambiónica, lo hicimos para, para una radio especial. O sea, que todos estos temas están grabados ahora. No es que... es un compilado. No es un compilado. Yo quise mantener las versiones originales para ver un poco también la evolución del sonido, de la composición, de... La forma de cantar, o sea, es notable eso. El primer tema es recontra dark. Lo escuchás en el 86 y te vas a The Smiths y The Cure. Pero hay algo que yo no entendí. ¿Estos temas vos los grabaste ahora? No. Entonces es un compilado. Un compilado remasterizado, como se suele decir ahora. Y hay solo dos canciones nuevas. Nuevas, que son del 2016, digamos. ¿Y cuándo un disco de todos temas nuevos? Mira, verá, te muestro este. En realidad este es el del año pasado. Sí. Este es ya con todos los chicos. Con, a esa cámara. Con toda la banda. Sí. Bueno, El Tierno, Fresa, Tato, ahí con los Extravagantes. Sí. Que es así como vamos a hacer ahora el show, digamos, del 3 de septiembre, donde presentamos este disco. ¿Dónde? Lo hacemos en Niceto, en lado B. Todavía buenísimo. Falta un poquito, pero ya estamos. Sí, sí, no, el tiempo pasa volando. Es cierto, ahí va la cosa. Y siempre ahí con esa tremenda viola, esa PRS, un set ahí y un set de pedales. Yo soy una persona que trato de, generalmente mi situación es de pruebas de sonido veloces. Claro. Vos sabés que también enchufar. Toco mucho solo. Vos viajás, perdón. Tenemos acá un músico internacional, señoras y señores, contá brevemente que nos estamos yendo al corte, rápido. Dale. ¿Dónde tocás? Bueno, este año estuve de gira en Austin, en San Antonio, en Nueva York, en Washington. Hice París también. Bueno, me auspicio una cerveza y las cosas se ponen un poco más simples. Señoras, señores, es un lujo. En el próximo bloque lo vamos a tener tocando acá en vivo a Valerio Rinaldi. No se muevan, que ya volvemos, Pini presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en pini.com.ar. Grandes marcas en www.famamusicgroup.com. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee International Network. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. ¡Inscribite ya! Las clases comienzan el 16 de agosto. Fantasma no me olvidó.
Es impresionante, Valerio Rinaldi y la banda. ¿Cómo se llama la Los banda? Extravagantes. Los Extravagantes. ¿No bueno. Los Extravagantes que sí, están? Sí, sí. ¿Eh? Yo acá el único extravagante que veo es... ¿Qué cuerdas usas vos, calibre? Yo 010. 010. Oh. Te complico. 09. 09. 09. Me acabo de acordar. Señoras, señores, tengo acá las mejores cuerdas nacionales. Vamos. Martin Blues para el amigo Valerio Rinaldi. 09. Esto es para vos. Y presente por haber venido Muchísimas al programa. Gracias, no, por favor. Mira, si empezamos con los besos, no terminamos más porque tenemos un montón de regalos. Ah, bueno. Cable Pinian Fenol, cable de corte, mirá. Tiene corte ahí, esto es para Valerio. Interesante, ahí está, gracias. Tengo acá. Están mirando raro los chicos. El kit de Acoustic Global, que es un kit de fono absorbente. Mira, para poner el micrófono ahí, para absorber los P, mira. ¿Qué tal, Buenísimo. Acá tenés para poner en el pie del micrófono, para las vibraciones. Todo esto es para vos, te lo llevas de posta, no es de utilería. Lo tengo acá. Bueno, pero vamos, ¿qué acá para nosotros? Mirá, eso ya en la cuestión grupal. Papá Noel vino para la cuestión grupal se la arreglan entre ustedes. Ahí ya no intervengo. Bueno, les quiero recomendar un lugar, vos que estás acá más o menos por la zona, un lugar que se llama La Clave Gourmet, que se come bárbaro. Genial. Y que además tiene un pianito, tiene una viola, un ibanés, un equipito. Subís ahí y te pones a zapar entre plato y plato. ¡Ey! Me encantó. ¿Te gustó, bien. Bueno, ¿sí? ¿Qué ¿viste? Dirección era? Está acá en Bonplan y Soler, justo sí. A la esquina, te lo recomiendo. Dale. También, ¿ustedes son del oeste? Sí. El aguante está en el oeste. Bueno, tienen que ir a Chiron Music, la mejor casa de música del oeste, donde tienen los mejores precios y los mejores instrumentos y las mejores marcas. Después, quiero agradecer a Slack and Blues, que me provee de jean, de saquito, me ven así elegante, bueno, eso gracias a ellos. ¿Cómo venís con el folclore? Bien. ¿Te gusta, bien. No, el folclore? ¿Sabés qué canción estoy sacando? A ver. Bueno, te voy a hablar de un folclore un poco más pop. Sí. Cactus de Cerati. Ah. Que le dio un laburito lindo porque tiene una rítmica. Ah, yo me refería al folclore. Chacarera, ahí está. Esa, ahí está. Chacarera paso. Fresa, pero... fresa sí. Bueno, por eso les recomiendo la Jarapeña, que es un lugar que es una peña folclórica donde se come vino, empanada y locro. Amigos, vayan a la Jarapeña. Valerio, gracias por haber venido. Repetime la fecha. La fecha va a ser sábado, sí. 3 de septiembre, sí. En Niceto, en el lado B. Los 30 años, un montón de músicos invitados. Y bueno, después te tengo que mandar un mail a ver si te animás a darte una vuelta. Claro que sí. Claro, bueno, nos vamos tocando, amigos. Esto ha sido Jam Session. Gracias, amigos, por haber venido. Extravagante, gracias, gracias por todo. Y nos vamos con Valerio y los Extravagantes. Sola, sumergida en tu ola, perdida en alta mar. Mientes, no digas que lo sientes, sos muy irreverente, complejo, complejo. ¿Por qué pensás que en la vida normal no vas a cambiar? ¿Por qué no intentas cambiar de actitud y enfrentar la verdad? Sos tan especial, frágil como el cristal, las cicatrices matan todo el cuerpo. Hola, vivís en ver a la moda, ya la probaste toda, perdido por gente. Estupefaciente, que tan resplandeciente, complejo, complejo. ¿Por qué pensás que en la vida normal no vas a encajar? ¿Por qué no intentas cambiar de actitud y enfrentar la verdad? No sos tan especial, frágil como el cristal. Cicatrices marcan todo el cuerpo. Dale, Diego, rompe todo. ¡Vamos, che!
sos tan especial. Frágil como el cristal, las cicatrices marcan todo el cuerpo. Te vas a derrumbar y a desquebrajarte. Condeno a 7 años de mala suerte. Gracias.